Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima. Estamos terminando las misiones secundarias, apoyando a nuestros compañeros en todo lo que fue la historia. Son las últimas del monje Moria, del monje Noria. Y bueno, vamos a ver qué nos pide la historia esta vez. Norio, ¿ya hablaste con los monjes? Su determinación crece, pero aún temen a los mongoles. Y hacen bien. ¿Dónde están todos? En el río, aseándose y lavando ropa. ¿Quién se acerca al templo? Mire, un mongol que quiere morir. Viene solo. Fíjate qué quiere primero. El fantasma y el hermano del guardián. Tengo un mensaje para ustedes. Habla. El fantasma y los monjes desafiaron la voluntad de Khan. Ríndanse y tendremos piedad. Si se resisten, todo arderá. Jamás nos rendiremos. Entonces morirán. ¡Ay! Los monjes del río no llegarán a tiempo al refugio. Correcto. Los protegeremos. No puedo. El Buda, los sutras del abad, ¿valen más que la vida de los monjes? No puedo salvarlo solo. Este templo guarda siglos de conocimiento. No lo dejaré arder. ¿De qué sirve si no hay nada? Pero los monjes arderán. Moriré por este templo. Haga lo que deba. Ay, está medio loco también. Entonces quédate. Buscaré a los monjes en el río y los traeré. Está complicado. No sé, no me gustó su actitud. Es complicado, porque a veces también digo que es importante cuidar las cosas, pero creo que tiene que ver con el contexto. ¡Se acercan mongoles! ¡Aléjense del río! ¡Ay, Dios! Vámonos. Que no vas a venir, desgraciado. Norio, aleje a los mongoles hacia el río, mi señor. ¡Ay! Están a salvo, amigos míos. No me ayudaste. Norio, ¿qué haces? El templo está indefenso. Los templos se reconstruyen. Las vidas no. Los defenderemos en la pagoda. Yo lo sigo. ¡Ustedes! ¡Síganos! Creo que esto... flechas... Sí, es obvio que nos van a atacar, ¿no? Ah. Estaba bañándose. Pues sí, ¿qué esperaba? ¿Mongoles? ¿Dónde hay? ¿Están adentro?
¡Pachisperi! Sí, está en el otro. Fueron muchos. ¡Mi señor! No, no sé. La derrota de los mongoles fue rotunda. No creo que vuelvan pronto. Los monjes no olvidarán lo que hizo por ellos. No luché solo, Norio. No, pero si no lo hubiera escuchado, habría que esto un poquito. Más. ¿Qué harás ahora? Sí. Debo volver al templo de Cedro. Aún necesitamos tu naginata para expulsar a los invasores. Será suya. Y mi templo será un aliado poderoso en el norte. Nos veremos ahí. Vayamos a ver el templo. Mm-hmm. El Buda. ¿Lo llevaron? ¿Lo rompieron? ¿Lo sigue ahí? Mi hermano se convirtió en guardián cuando salvó este templo. Ojalá hubiéramos salvado la estatua. ¿La rompieron? La estatua nos dio otra lección. Salva lo que puedas. Pero nada pertenece a la eternidad. No es tan hermosa cuando está rota, pero es mejor maestra. No, correcto. Me parece una buena lección. El principio estuvo un poco mal, pero bueno, sí. Bueno, listo. Pues nos falta ya muy poco para terminar esta historia, así que continuamos en la próxima entrega. Hasta luego.